Hola, ¿qué tal amigos suscriptores de YouTube? Te doy la bienvenida a este nuevo video tutorial aquí en Freddy Tutos Master, y en esta ocasión te vamos a tocar el tema de lo que es el calamar, el juego del calamar, las mejores aplicaciones que ahorita están de tendencia por este juego. Hay tres aplicaciones que para mi gusto ahorita están de lo mejor para que tú las puedas utilizar y jugar, sentirte en esta experiencia de subirte al mame, al tren, al jet del mame, para ver las mejores, los mejores juegos. Ya sabes que están en diferentes plataformas, en PC, en Xbox, en PlayStation, pero también las tenemos aquí en Android para que tú las puedas utilizar y puedas sentirte en el juego del calamar. Sin más, vamos a comenzar con este top 3 de las mejores juegos para Android versión juego del calamar. ¡Comencemos! Primero que nada, amigos, yo te invito a que te vayas a la descripción del video, en donde yo te voy a dejar los links directos de cada una de estas aplicaciones para que tú las descargues con un simple clic y puedas utilizarla en estés donde estés en tu celular. Como aplicación número 3 yo tengo la siguiente. La aplicación se llama 456 Survivor, que es obviamente por el número de jugadores que están en la serie, que son 456 personas, que de hecho es el ganador. Spoiler, ¿no? Entonces, una vez que tú la hayas empezado, pues simplemente le vamos a dar aquí en Hold to Run y vamos a empezar a tratar de llegar al siguiente lugar sin que empiece o que nos vea la muñequita de ese lado. Te detienes y no te matan. Como puedes ver, ahí está en verde, nos movemos, ya llegamos, sí, llegamos, y así vamos a empezar a avanzar con el siguiente nivel. Ok, entonces le damos clic, ya se juntaron 200 en el cochinito para que tú puedas seguir jugando. Y como puedes ver, ahora estamos en el segundo juego, que es la galletita. Tengo que tratar de sacar la galletita sin romper mi galleta, sacar el triangulito. ¡Yeah! Saqué mi triángulo sin ningún problema. Entonces, amigo, así son todos los 5 o 6 juegos, no recuerdo, que son de la serie original. Bueno, pues van a estar aquí en esta aplicación. 456 Survivor es una aplicación que tú debes de tener para tu celular. Vamos con la número 2. Red Light, Green Light es la aplicación número 2 que tú debes de tener, porque esto obviamente es de la canción de acá. Y como puedes ver, ahí estamos avanzando. Vamos a darle para adelante. ¡No! Me mataron. Vamos a reiniciar el nivel porque no podemos perder de esa manera. Ahí vamos. Nos detenemos. Y ¡ay! Ya mataron a uno. Como puedes ver, esta tiene una diferente animación, unas cinemáticas distintas. Somos más cúbicos, como Roblox, o más o menos como ese tipo de juegos de PlayStation, PC, Xbox. Y ahorita ya pasamos, señores. Pasamos. Mataron a bastantes, pero nosotros seguimos avanzando para pasar al segundo nivel. Y como te digo, obviamente cada juego tiene su diferente animación, es con el que tú mejor te acomodes, con el que mejor te familiarices y el que más te guste. Obviamente esta es la aplicación número 2 para mi gusto, pero recuerda, el orden de los números no tiene ninguna importancia. La que te guste a ti no puede ser a lo mejor la tercera, la segunda o la primera, pero para mí yo las pongo así, pero no importando el orden de acomodo de las mismas. La tercera aplicación, amigos, se llama Cooking Carver, que es la de, bueno, el nombre es escarbar la galletita, pero obviamente tiene otra animación y son los mismos juegos, diferente versión. Entonces le vamos a dar aquí en Tap to Start y vamos a empezar a avanzar. Tenemos 58 segundos para que sea luz verde, luz roja. Vamos a avanzar, ahí estamos. ¡No! ¡No! ¡Me mataron! Ok, vamos de nuevo, ahí va, luz verde. ¡Quietos todos! Avanzamos. Avanzamos. ¡Ah, no! ¡No! Me moví antes, qué güey. Y bueno, pues así son los juegos también. Esta tiene otra animación, tiene totalmente otra animación. Y quiero imaginar que tiene sonido. ¡No! Me mataron. No, esta no tiene sonido, simplemente tienes que estar ahí al pendiente de la luz verde, luz roja. Avanza rápido. ¡Oh, te detienes! Ok, avanza. ¡Ah! ¡Sé cómo se quedó! ¡Yeah! ¡Pasamos! Bien, por el momento no vamos a tomar todo el dinerillo que por ahí ganamos. Vámonos con el siguiente juego. ¡Híjole! Me toca la galleta, el paraguas, el más complicado. Y vamos ahí, sin romperla. ¡Ah!
Seguimos. Uy. Ahí vamos. Simplemente tienes que, pero evitar que no se ponga en rojo como que ese disquito, esa gráfica, ese relojito. Se pone en rojo, puedes partir la galleta o uno el dulce. Aquí, pasamos de nivel. Así es, amigos. Entonces, como puedes ver, los tres juegos son técnicamente o prácticamente lo mismo, pero es dependiendo del juego que te guste, la animación que te guste y con el que tú más te acomodes y te familiarices. Así, amigo, que recuerda que los tres videojuegos estarán en la descripción del video para que tú les des clic y te vayas a la descarga y los descargues de una forma rápida y fácil. Sin más, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.